Ok, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, esto no es de aquí. Vamos a... Nos quedamos la ocasión anterior que estaba yo precisamente explicando. Estuve viendo los tipos de tomas. Estaba viendo para qué utilizaban el plano americano, en fin, que fue una retrospectiva de lo que vieron en fotografía. Y nos quedamos en esta parte de la planificación del proyecto audiovisual. Dentro de la planificación del proyecto audiovisual, vamos a tener precisamente los desgloses. ¿Qué son los desgloses? Antes de comenzar, ya sea el rodaje, bueno, les mencionaba en la clase anterior que cuando hablamos de rodaje, también hablamos de grabación. Pero la mayoría de los autores, pues, se quedan con estos conceptos de cine. Entonces, cuando hablamos de rodaje, vamos a hablar de la grabación. Entonces, nos dice que es preciso tener todos los elementos de la producción que repercuten en la planificación y el presupuesto. Es lo que se conoce como desglosar. Se emplean unos impresos denominados genéricamente hojas de desglose. Eso es en cine. En nosotros, en producción, en televisión, los conocemos como bitácoras. Conviene señalar que no existe un tipo único de desglose. Cada equipo realiza su propio análisis y el equipo de producción establece y coordina criterios de dicha evaluación. Y se distinguen los siguientes desgloses o bitácoras. Desglose por secuencias mecánicas. Es el que hace el director de producción y se considera el desglose maestro o bitácora principal, ya que permite efectuar una aproximación al plan de trabajo. Los criterios básicos para elaborarlo son los siguientes. Se va a utilizar una hoja por cada secuencia. Es decir, en cada hoja vamos a, vamos a ver las secuencias y qué es lo que vamos a utilizar en esa secuencia. Efectos especiales, el tipo de iluminación, todo lo que vamos a ocupar. Ahí se empieza ese desglose. Empezamos a cuantificar qué es lo que vamos a utilizar. Se utilizan hojas de colores distintos para las escenas de día exterior, noche exterior, día interior y noche exterior. Esta es una forma de hacer un código de color. Cuando nosotros vamos a, bueno, en cine son un poquito más específicos. En producción en televisión, en audiovisuales, los vamos a, dentro de nuestros guiones, que también en cine le llaman hoja de desglose, que también puede ser una parte de guión, un tipo de guión, pero más que nada son estas bitácoras, que digo, de trabajo, en donde también se va a poner noche exterior y qué es lo que vamos a necesitar para la grabación. Aquí se ponen en códigos de color porque es más fácil ubicarlos. Entonces, en una producción, cuando andamos corriendo para allá y para acá, que si nos falta esto o aquello, cuando vamos a grabar en un exterior noche, pues vamos a tener estas hojas de color en donde vamos a ubicar. Si nosotros llegamos a tener una hoja de color que no pertenece a
vamos a suponer exterior noche, vamos a suponer como si cada producción va a tener sus propios códigos de color. Entonces vamos a suponer que para nosotros los verdes sean de día y las hojas rosas sean de noche. Si nosotros estamos viendo una hoja de desglose de un color diferente, vamos a entender de que entonces tenemos el desglose equivocado. Para eso sirve, para precisamente estar en sintonía y no hacer no tener errores. Se agrupan en una hoja de desglose las secuencias cuya similitud de características así lo aconseje. Se anotan los nombres de los personajes y sus trajes. Se anota el número aproximado de figurantes o de personas que participan. Se anotan los vehículos. Se anotan las necesidades de cámara, sonido no habituales. Se apuntan las necesidades de peluquería y maquillaje. Ustedes se fijan, estas hojas de desglose, o también llamadas bitácoras, esas las vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar, a requerir cuando vamos a grabar? El desglose de personal. Bueno, esto es los elementos que vamos a utilizar por cada escena secuencia. Ahora vamos a hacer un desglose aparte de personajes que debe contener los datos del actor, actriz, papel, número de secuencia, si es interior, exterior, número de vestuario, localización y observaciones. Esto es muy importante, el anotar en estas hojas, en estas bitácoras, no confundirlo con el guión de realización, que luego es cuando lo confundimos, luego decimos, ¿por qué no está pidiendo muchos elementos? Si en el guión lo podemos hacer, le digo, sí, sí se puede, claro que se puede. De hecho, yo he trabajado en producciones en donde el mismo guión trae un apartado de desglose. Pero es mucho más complicado y es mucha información por la cual luego a veces uno se equivoca. Entonces, para evitar este cúmulo de información y errores, se van haciendo por separados. Y cuando tomemos esta parte de cómo se distribuye, quién está encargado, pues estos desgloses son generalmente los asistentes de producción, quienes están encargados de estar revisando los desgloses y estarle avisando a los directores qué es lo que se lleva. El director, como tiene más su visión en lo creativo, le va a dejar casi todo el trabajo a los asistentes. Por eso les digo que cuando uno empieza a trabajar como asistente, uno empieza a tener estas tablas. Muchas veces se menosprecia el trabajo de asistencia y créanme que es un trabajo muy arduo, de mucha obligación. Hay que estar en todas partes, mucha concentración. No, es que les comento, bueno, antes de seguir con la clase, que estoy transmitiendo desde la universidad. Entonces, si me quedo congelado, se va la imagen, se va el sonido, es porque está fallando el internet. Como ahorita nos pidieron que por lo menos a los de los que estamos en sistema UNAM, que nos presentemos. Estamos presentando a todos los profesores en sistema UNAM y pues todos los salones están vacíos porque tienen cada uno un docente. Por eso también está muy, se escucha muy embotado el sonido o con mucho eco. Y al estar todos conectados, pues obviamente tenemos problemas de conexión. Entonces, si les pido un poco de paciencia, si se me llega a interrumpir la comunicación,
porque ahorita vi que me decías, su conexión tiene fallas. O si me tardo en acceder, ahorita me tardé entre 5 minutos después de la hora, porque tuve que ir a firmar cards. Entonces, de aquí abajo, espero, en fila, porque hay varios profesores esperando a firmar cards. De lo que me atienden, pues ya se fueron los 3, 4 o 5 minutos. También lo que regreso al salón que está en el segundo piso. Entonces, bueno, ese era el aviso que les tenía que dar, que si me desconecto es por una falla técnica, pero no pierdan la paciencia. Bueno, entonces, en el desglose de los personajes, yo les decía que los asistentes van llevando todas estas bitácoras o desgloses para ir acordándole al director, asistiéndole, y también es el que tiene contacto con los actores, con el talento, que le está diciendo: oye, mira, aquí se te dijo esto. Muchas veces, en mi experiencia, muchas veces nosotros los estamos asistiendo, o nos llevamos muy bien con los actores, o nos llegan a odiar. ¿Por qué? Porque luego a veces hay indicaciones. Recuerdo en cierta ocasión, una actriz, pues no era conocida, era una actriz de teatro que estábamos en una producción, y se les dio en este desglose de personaje, donde vienen los datos, el papel, el número de secuencias, el interior y exterior, el número de vestuario, la actuación, dentro de las observaciones, ahí era que tenía que asistir sin maquillaje, porque la escena requería no tener maquillaje. Solamente el maquillista le ponía polvo traslúcido para evitar que el charolazo, ¿no?, que su piel estuviera brillosa. Entonces, cuando se le hace el llamado, cuando vamos a su camerino, sabes que ya toca la escena, entonces sale maquillada, o sea, no maquillada en otra, o sea, con base. Y el director, oye, me dice: ¿no le avisaste que era sin maquillaje? Porque cuando el director está viendo el monitor, están haciendo el ensayo, se dio cuenta, dice: es que precisamente va a haber una parte en que le hacemos un acercamiento, y en este acercamiento, pues se tiene que ver el personaje tiene la piel, o debe de tener la piel, pues descuidada, desmejorada, porque está en esta situación. Entonces, ¿por qué tiene ese maquillaje? Entonces ya fui y le dije a la actriz: ¿sabes qué? Por favor, puedes ir con aquí a sector de maquillaje para que te desmaquillen. No, 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 ¿cómo quieres que me desmaquillen? Que esto, que el otro, además, no estoy maquillada, si tienes base. No, no, pero es que es para salir bien, pero son indicaciones del director. Entonces, no, pero es que ustedes, que esto, que el otro, que sabe qué. Y a veces, pues, no se desquitan, o el pleito no es con el director, muchas veces la toman con nosotros, los asistentes. Entonces me dijo hasta lo que no. Yo le dije: ¿sabes qué? Aquí la orden la está dando el director, no quiso entender, fui por el director llegó, la regañó y todo, y la mandó a maquillaje precisamente para que le lavaran la cara. Entonces, en este desglose de personajes es donde vemos estas pequeñas cosas. En el desglose de escenografía, se trata de saber el mobiliario, el atrezo necesario, o sea, las utilería. Entonces, en el desglose de escenografía, pues, se va a ir enumerando. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un set de grabación, se van a dar cuenta que atrás de la escenografía van a tener papelitos, pegados, a donde viene el número, viene un código, el número de la escenografía, viene una descripción breve de qué es, y hasta incluso viene el número de la bodega donde los guardan, si es que los llegaron a guardar. Precisamente todo eso va en el desglose de la escenografía.
por si hay una grabación meses después. Y ahorita, con los celulares o con las cámaras digitales de mano, las de bolsillo, que generalmente los asistentes andamos trayendo una cámara de esas chiquitas, precisamente para ir tomando fotografía, ir documentando, y eso nosotros lo hacemos en un desglose de escenografía, que ya lo podemos hacer en la computadora, pero anteriormente se hacía a mano. Ahora se hace a mano y se pasa a computadora para tenerlo archivado y te llevar un mejor control. Todo esto nos sirve para llevar un control. Luego tenemos un desglose de atrezzo general o de utilería. Parece que el atrezzo es la utilería. El desglose sí se insinúa por las características del decorado, aunque no se haga mención explícita en el guión. Por ejemplo, si la acción se desarrolla en un taller, habrá que contar las herramientas, máquinas propias de un taller, y si es una cocina, necesitaremos que aparezcan los elementos característicos del lugar. Algo muy importante en este desglose de la utilería, que también en un tiempo fui utilero, cuando empecé a hacer prácticas y ando bien metido, mi primera intervención fue de utilería, que fue muy laborioso, odiaba, pero después le fui agarrando, dicen, el modo. ¿Por qué? Porque era, pues ir tomando fotografía. Hay que saber tomar fotografía. ¿A qué me refiero? A llevar un orden. Se toma una fotografía general desde tres puntos o ángulos diferentes, que es frontal, lateral y trasero. Porque tenemos que ver cómo están acomodados los elementos y la utilería. Primero, es el acomodo. Y segundo, es registrar toda la utilería que está puesta. Irla numerando e irla codificando, etiquetándola. Si hay una pluma, esta pluma se le toma fotografía en el espacio. No se toma la pluma, dice, no. Así en el lugar donde está el espacio, suponer que el espacio sea esto, así en el espacio donde está, se le toma la fotografía y se hace el levantamiento de registro. El levantamiento de registro es poner los elementos. Se trata de una pluma, paper mate, color negro, bueno, tinta negra, y el color de la pluma es un ahumado negro con tapa. Si no tuviera tapa, se le pusiera, es una pluma, paper mate, inkjoy, de color negro ahumado, sin tapa. Porque luego a veces llega a pasar, sobre todo cuando son elementos de uso cotidiano. Me acuerdo en una ocasión que era la toma, que estaban en un despacho y estaba la pluma. Ahí se hizo la toma, se hizo el levantamiento, pero alguno de los, creo que fue un director o alguien, que tenía que firmar algo, hacer algo, dar instrucción, y agarró la pluma. Y entonces, cuando se tuvo que reproducir otra vez el escenario, pues me faltaba la pluma. Cuando yo recogí todos los elementos, todos los la utilería, digo, es que a mí me hace falta una pluma. Ya no está. Entonces ando preguntando y jamás la encontré. Cuando llega a pasar eso, en el inventario se pone reposición de elemento porque no se encontró, se perdió, se extravió, alguien lo X. ¿Por qué? Porque esto se le tiene que dar precisamente, o el responsable, en este caso que era yo, le tuve que notificar a la producción para que me comprara o me diera en este caso dinero para que yo comprara
se consiguiera, si es que lo tenemos en la oficina, la pluma. Afortunadamente la pluma la encontré, la vi, que la estaba trayendo el director y que le dije, ¿me puede disculpar? ¿Puede prestar la pluma? No, y parece que le digo, es que es de utilería. O sea, por favor, si no, sí. Y me la tuvo que devolver. Entonces también tenemos que ser precisos con todos los elementos que nosotros vamos a utilizar, sobre todo cuando hablamos de utilería. Todo tiene que estar registrado, todo que tiene que estar etiquetado para tenerlo en estas bitácoras que nos van a ayudar para un buen desarrollo. Luego tenemos el desglose de aderezo especial o el desglose especial de utilería. Se refiere exclusivamente a los utensilios que se mencionan en el guión. Solo se incluyen los objetos que desempeñan una función importante en la acción, como una taza con veneno, una espada con la que se lucha el protagonista, o en mi caso, que también en una novela, yo también me voy de metiche, que estuve auxiliando en la utilería, era estos aparatos de uso médico. Por ejemplo, estos aparatos, la mayoría se renta. Hay aparatos que ya están dentro del inventario, que generalmente a uno le recomiendan utilizar esos. Pero llega a haber ocasiones en que esos aparatos están siendo ocupados por otras producciones. Entonces, primero tenemos que hacer el apartado. O sea, con anterioridad tenemos que meter una requisición. Primero tenemos que ver en el catálogo. Televisa tiene su departamento de utilería. Entonces, el departamento de utilería tiene catálogos. Tanto los tiene físicos como los tiene digitales. Entonces, si los tiene digitales, uno se mete ahí en conexión en red al catálogo y uno empieza a ver. Entonces, uno ve, necesito este elemento. Uno ve el elemento, ve el número, porque ahí viene el código, y uno mete la requisición que necesita este elemento y para los posibles días de grabación. Entonces, uno tiene que preguntarle al director cuándo tiene visualizado grabar secuencias y dónde salen estos elementos, para que si uno hace la requisición, su apartado, y pone fechas, para que así el jefe de utilería lo tenga ahí reservado. En una ocasión, y esto es para todo, para novelas, para cualquier producción, incluso para noticieros. Recuerdo cuando estaba en noticieros de Canal 4, cuando es la fecha del Teletón, ustedes se acordaron que hubo un tiempo que había un cochinito, una alcancía tipo cochinito que traía el símbolo de Teletón y que se ponía a un lado de los conductores. Ese cochinito, que es de utilería, servía para todos los noticieros. Entonces, yo recuerdo, cuando estaba en noticieros, me dicen, va a ser tú el encargado, porque yo de alguna manera comentaba que yo sabía utilizar los de utilería, tenía experiencia en esto, y entonces el director de noticias tenía conocimiento de eso. Cuando me hizo la entrevista, cuando ya empecé a trabajar, le dije en qué había trabajado, entonces tenía ya el concepto de mi perfil, y me dice, bueno, yo recuerdo que tú sabes, tienes el manejo de utilería, y dice, te vas a encargar de ir al a poner la alcancía de Teletón. Y recuerdo en cierta ocasión que hubo unos programas especiales que estaba haciendo Carla Iberia Sánchez y que utilizaba precisamente esa alcancía. Y entonces cuando voy y lo ocupo me dicen, sí, te lo podemos prestar, pero me lo tienes que devolver 5 minutos antes de la hora porque empieza la grabación de este programa especial que está haciendo Carla Iberia y ella lo utiliza.
Y entonces, no pasaban los 5 minutos y ya estaban llamando a producción. Ya me llamaron a mí, ya contesté y dice, oye, tú eres el encargado de la utilería de la alcaldía. Y digo, sí, dice, oye, te voy a pedir que por favor seas puntual porque, y me lo traigas 5 minutos antes para mover la bitácora y podértela entregar a la persona que lo va a requerir. Entonces, para eso nos sirve precisamente estos desgloses o estas bitácoras, sobre todo cuando son compañías grandes. Cuando son compañías pequeñas, a lo mejor no se utiliza tanto, pero tenemos que tener en cuenta que nos sirven para esto. En cuestiones de las, estoy hablando de los aparatos médicos, si están dentro de la empresa, pues recomiendo. Muchas veces tenemos que rentarlos, porque a veces no existen o no están en existencia, es decir, existen, pero de que no se encuentran dentro de las bodegas y o se requiere un aparato en específico, se rentan los aparatos médicos y si lo tenemos para una secuencia, a la persona que nos lo renta se le hace la... se le notifica para que no lo rente. O sea, en este caso, como es un aparato médico, para que no lo rente en tal probable fecha. Por eso siempre hay que tener comunicación con el director, con el productor, para decir, bueno, si vamos a grabar estas escenas, posibles fechas, para que así tenemos unas fechas tentativas que le vamos a poner en la requisición y de esta manera contarlas, ¿no? Luego cambiar los aparatos y sí se nota, más si son estas secuencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de los desgloses o de las bitácoras. El desglose de vehículos o bitácora de los vehículos, se describen minuciosamente los vehículos que son parte importante en la acción. Todos los demás se describen de manera sucinta. Es decir, en esta bitácora vamos a registrar modelo, color, tipo de vehículo, la escena y el número de secuencia. No solamente igual, lo registramos en papel o en la computadora, sino también vamos a tomarle evidencia fotográfica. ¿Por qué? Porque aunque el carro se utilizó otro día, si tiene alguna mancha de lodo en específica, se tiene que reproducir la mancha. Si en el tablero el personaje dejó ciertos aditamentos que se van a la utilería, también se meten en la utilería y se tienen que poner. O luego llegan a sufrir ciertos percances. Hubo una ocasión que en la utilización de un carro, en la siguiente escena tuvo una leve abolladura. Y era de que, ok, no podemos arreglar la abolladura, pero entonces hay que darle indicación, hay que notificárselo al director para que el director se lo notifique al camarógrafo y le diga, ¿sabes qué? Trata de no de mover la cámara a donde no se vea visible, no sea visible la abolladura del carro. No podemos arreglarlo, no nos da tiempo a arreglarlo, pero sí podemos modificar el tipo de toma para que nos evitemos tanto problema. Luego viene el desglose de semovientes, es decir, se refiere a los animales, esta bitácora de los animales que vamos a utilizar, todo tipo de animal, insectos, sobre todo si estamos haciendo alguna producción, por ejemplo, de terror, donde vamos a utilizar cierto tipo de insectos, vamos a poner en la bitácora qué es lo que vamos a utilizar. El desglose de sonido. El desglose de sonido es precisamente ver el tipo especial de sonido, aunque nuestro ingeniero de sonido sabe
y tiene los elementos que ocupa, cuando hacemos un desglose de sonido, vamos a ver si es que se requiere un tipo de aparato especial. Vamos a suponer que estamos grabando una escena donde hay un periodista y está entrevistando, y realmente el micrófono sí está conectado a nuestro sistema de sonido. Entonces tenemos que hacer la especificación del modelo del micrófono, que sea el mismo micrófono, por si hay alguna secuencia. El desglose de material de archivo. Esto se refiere precisamente a ciertos materiales especiales que pueden ser utilizados, como por ejemplo, pudiera ser una libreta, una hoja donde damos una notificación, una carta. A esto se refiere este tipo de material de archivo, gafete, en fin. En el desglose de iluminación, aunque el iluminador va a tener todo su set de iluminación manejado a la perfección, si hay cierto tipo de iluminación especial, en el desglose se pone. Por ejemplo, si tenemos una escena a donde vemos que el personaje tiene cierto tipo de proyección de luz, que puede ser por medio de un proyector y unas plantillas, pues en el desglose se pone ahí utilización de proyector de tal marca, tal número o tal capacidad y plantillas tales. Y desglose de figuración. Luego vamos a pasar, en el desglose de desfiguración, tiene que ver conforme cómo está las escenas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una escena donde ponemos a una pareja o un personaje y está el piso mojado, en ese desglose de figuración vamos a notar tal escena, tal secuencia, piso mojado. ¿Para qué? Para que la siguiente se moje. Que generalmente también mojar el piso, por ejemplo, en los años 80 se puso mucho de moda. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos, cuando mojamos el piso, mojamos nuestro... ¿qué hace el agua? El agua, en una cantidad proporcional, lo que hace va a resaltar los colores, resalta el color del pavimento, de la vegetación, y eso nos va a dar un poquito más como de dinamismo. Si nosotros utilizamos eso, lo tenemos que poner este desglose de figuración. Por ejemplo, también si queremos nosotros darle, tenemos una escena romántica o melancólica en la noche, que estamos en una calle de la ciudad. Si nosotros rociamos la calle, en nuestra cámara vamos a captar incluso los reflejos de los pequeños charcos y se va a ver, nos va a dar un tono más melancólico. Por eso a veces se recomienda mojar algunas ocasiones. Estuvo mucho de moda en los años 80. Ahora sí se utiliza de vez en cuando, ya no está tan de moda. Así como también en los años 80 estuvo de moda la utilización de estas máquinas de hacer humo. Entonces de repente veíamos a alguien que iba en un callejón y de repente así, ¿no? Un humo blanco o un humo de color. Entonces estaba muy, era muy recurrente. Ahorita ya no tanto, pero a veces se llega a utilizar. Las localizaciones. Una vez que ya dentro de nuestra producción vamos a utilizar una localización, entonces vamos a ver qué son las localizaciones. Las localizaciones naturales pueden ser interiores o exteriores.
y cuentan con ventajas e inconvenientes respecto a los decorados del plato o del set. Acuérdense, cuando se refiere al plató, se están refiriendo al set. Acuérdense que set, traducido en español, sería vajilla o sería plato. Entonces, en general, la ventaja de los decorados construidos es que tienen en cuenta las necesidades de la habitación, como el emplazamiento de las cámaras o el emparrillado de las luces. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hacer una localización utilizando algún departamento, no vamos a reproducir en un... Es que vamos a ver estas las localizaciones naturales, y tanto en interiores como en exteriores, que es muy diferente a grabar en un set de grabación o en un estudio. Ahí se puede reproducir, en las localizaciones no. Si vamos a ver, hacer, por ejemplo, vamos a grabar dentro de una choza en la, en la Marquesa, tenemos que contar, tenemos que tener en cuenta lo que nos estás diciendo aquí. Primero, los decorados. Luego, el espacio de movimiento para la cámara, y también el espacio en donde vamos a poner el emparrillado de las luces y el tipo de luz. Los inconvenientes son que la construcción de decorados es muy costosa. A veces no puede reemplazarse al original. Por ejemplo, en la película El Último Emperador, de Bernardo Bertolucci, no hubiera sido la misma si no hubiera contado con el decorado natural de la Ciudad Prohibida. Las ventajas de las localizaciones naturales son su menor coste, su verismo, es decir, que se ve más veraz, y la espectacularidad, mientras que los inconvenientes son necesarios pedir permiso y es más difícil controlar la luz y el sonido. Por ejemplo, si nosotros vamos a grabar en un museo, puede que nos den permiso, pero nos van a decir, no pueden alterar ni las luces de iluminación. Pueden utilizar las luces. Le podemos decir a que está encargado, si es que tienen este dimmer, para mover la intensidad de la luz, les puede ayudar. Pero sí les vamos a pedir que, por ejemplo, no utilicen cierto tipo de iluminación, por ejemplo, la iluminación cálida, que es más potente y que puede dañar a los pigmentos de las pinturas. Es por eso que en los museos se tiene prohibido utilizar los flash. El flash, como avienta una cantidad de luz, lleva mucha... se llama luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta puede tener una modificación en los pigmentos, es decir, puede ayudar a la aceleración de la oxidación de la pintura, y es como las pinturas se vuelven más ocres. Entonces, muchas veces nos dicen que sí, les damos permiso a grabar, les tenemos prohibido utilizar iluminación de este tipo, pueden utilizar iluminación rebotada, no iluminación directa, y es precisamente aquí lo que nos está diciendo. Muchas veces eso nos va a modificar cierta planeación de la grabación, de la implantación y de los movimientos de cámara de nuestro proyecto. Los siguientes aspectos legales. Algunos sitios hay que pedir permisos para grabar, para filmar.